este es tu canal Danny Soluciones. En esta ocasión tenemos esta bomba. Esta bomba nos acaba de llegar con un problema. ¿Y cuál es? Que tiene poca presión. La persona que nos la trajo nos dijo que ellos la estaban usando así, de esta forma, y que ellos podían llenar los envases con agua que tenían. Más bien, no sustituir con reservorio. Entonces, aquí te voy a mostrar lo que no se debe de hacer en una bomba como esta, periférica, ni ningún tipo de bomba. Esta bomba fue sometida a un cambio de capacitor y una pequeña reparación. ¿Quién le hizo ese cambio de capacitor? El mismo cliente. Entonces, él no buscó orientación, no buscó una persona capacitada para que le hiciera este trabajo. O no se orientó en nuestro canal Danny Soluciones, que aquí estamos para orientarte, para que ustedes aprendan a solucionar estos problemas. Entonces, la vamos a conectar y te la vamos a mostrar succionando agua para que ustedes vean de la forma que ella está succionando agua. Observemos el fluido de agua de nuestra bomba. Es muy lento, pero también observen el sonido que tiene nuestra bomba de agua. Un sonido irregular. Esta bomba, por lo que yo veo, también se está sobrecalentando. ¿Por qué? Porque el motor suena forzado, es decir, trabajando mal. Entonces, vamos a destapar el área de conexión para ver qué sucedió con esta bomba en esta parte de la tapa de placa de datos. Y observen con la sorpresa que nos topamos aquí. Como pueden ver, voy a poner esto así para que puedan observar. Observen muy bien aquí nuestro capacitor en el estado en que está. Está dañado, reventado. ¿Pero a qué se debe esto? Muchas veces se debe a malas conexiones que hacemos en nuestra área de conexión. También a la colocación de un capacitor incorrecto. Todo eso debemos de tomarlo en cuenta. Entonces, lo primero que voy a hacer es leer mi placa de datos, saber de cuánto es nuestro capacitor. Dice que es de unos 20 microfaradios. Como pueden ver aquí. Me acerco ahí. Y ahí está. 20 microfaradios. Y el que tiene colocado es de 25 microfaradios. Ahí empieza la primera falla de esta bomba. Mala colocación del capacitor. Pero también sabemos que tiene una mala conexión. Y no sabemos los daños que pudo haber provocado internamente esa mala conexión. Pero lo primero es conectar la bomba bien. ¿Dónde va nuestro punto común? Arranque y marcha. Ya en otros videos hemos explicado cómo se hacen esas mediciones. Y vamos a utilizar un tester o aparato de medida para hacer esa conexión. Lo primero que voy a hacer es quitar mi capacitor. Y lo hay que hacerlo con mucho cuidado porque los capacitores guardan carga. Lo hacemos así. Ok, vamos a medir, vamos a empezar a hacer las medidas tomando las tres puntas de la bobina. Es decir, este que está aquí abajo supuestamente es punto común aquí debajo de la bornera de conexión. Entonces vamos a hacer esto. Empezamos así, morado con azul claro, morado y azul, y azul y azul claro. Ahí vamos a poner los valores que tengan nuestras bobinas que midamos. Entonces voy a empezar por aquí con morado con azul claro, y voy a dejar el capacitor tal y como está ahí. Observen que hago esto para descargarlo por si tiene carga. 17.2 ohmios. Ese es del morado al azul claro. Así lo anoto, 17.2 ohmios. Entonces, del morado al azul normal, a un azul, al azul más fuerte, medimos aquí en el capacitor. 21.4 ohmios. Y lo ponemos. 21.4. Vamos a medir el azul claro con el azul normal que está en el capacitor. A ver qué ohmiaje nos da. 9.2 ohmios.
pequeño diagramita de nuestra bobina como ser internamente. Marcha el cable azul, 9.2 ohmios. ¿Por qué? Porque dice la teoría que marcha es la que tenga menor ohmiaje. Arranque, 17.2 ohmios. También, ¿por qué? Porque dice que la que tenga el segundo mayor ohmiaje en las medidas que hagamos es nuestra bobina de arranque. Punto común, 21.4. ¿Por qué? Porque es la unión interna de estas dos bobinas, de toda esta bobina. Entonces se unen aquí y nos da ese punto común que sería el mayor ohmiaje. Esto puede variar por algunas fracciones. Entonces aquí te voy a mostrar por qué nuestra bomba estaba mal conectada. Como pueden ver, aquí tengo en mi capacitor el azul claro, que es mi punto común, que son los 21.4 ohmios. Debería de ir conectado aquí debajo de la bornera de conexión. Aquí está conectado el morado, que es arranque. Entonces tiene una conexión errónea y por eso nuestra bomba arranca mal o arranca lenta. Entonces el azul que tenemos aquí es 9.2 ohmios y es marcha. Entonces te voy a mostrar cómo sería la conexión correctamente en esta bomba. Vamos a quitar el capacitor. Ok, vamos a quitar el capacitor completamente. Lo hacemos así y lo hacemos así. También vamos a quitar aquí nuestro punto común, que era el morado. Ok, ¿qué nos dice? 21.4 punto común va aquí debajo de la bornera de conexión, el azul claro. Ahora aquí tenemos un capacitor de 20 microfaradios, que es el que vamos a colocar a esta bomba para que trabaje perfectamente. Entonces nos dice que nuestro cable azul, como podemos ver aquí, el azul que es más intenso, va colocado aquí en el capacitor y es marcha, que sería 9.2 ohmios, y el morado 17.2 ohmios, es arranque y va colocado aquí. No importa cómo lo coloquemos aquí, los capacitores no tienen polaridad. Pero entonces aquí en la bornera de conexión, como pueden ver, desde este punto que tenemos aquí, te quiero mostrar, desde aquí hasta aquí hay una interconexión. Desde el punto común a una de la entrada de alimentación hay una interconexión también por debajo. Entonces, el azul, que es 9.2 ohmios, que es nuestra bobina de marcha, dice que va conectada o acompañada de una de la entrada de línea de alimentación. Entonces, aquí hay una pequeña placa que interconecta desde aquí hasta aquí. Entonces, iría conectado así. Observen que mi cable azul me quedó hacia este lado. Y ahí lo colocamos. Y ahí está bien conectada nuestra bomba. Entonces vamos a encender nuestra bomba succionando agua para que ustedes vean lo bien que ella lo va a hacer. Observen en el estado que está, que quedó nuestro capacitor en esta bomba por la mala conexión que tenía. Pero también este capacitor iba a colapsar. ¿Por qué? Porque esta bomba no puede utilizar un capacitor de 25 microfaradios. De 20 microfaradios, porque lo dice la placa de datos de nuestra bomba. Y es el que el fabricante colocó esta bomba. Recordar siempre que la mala colocación de un capacitor incorrecto provoca daños internos en el motor. Calentamientos, un arranque lento, todo esto puede provocar. Entonces, voy a encender la bomba para que ustedes vean ahora la succión que va a tener nuestra bomba. Conectamos. Y observen ahora la presión de la bomba. Oigan el sonido de nuestra bomba, cómo suena. Suena más suave. Ok, estamos manejando 2.1 amperes. Entonces, si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete a tu canal. Dan mis soluciones.